Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Pues como vieron en el título del video, hoy se viene un versus de los que más me han pedido y uno de los que más había querido hacer, más que todo para dejar una cosa en claro. Y pues qué mejor con el verdugo de Kaijus contra el más conocido como el Rey de los Monstruos y que todavía sigue manteniendo el título del Rey de los Monstruos, aunque pues mucha gente varíe si Kong le ganó a Godzilla o no. Pero bueno, eso es tema de spoiler y bueno, si no han visto la película de Kong contra Godzilla, la verdad es que la recomiendo al 100%, pero bueno, ese no es el tema. El tema del que venimos a hablar hoy es que si Gypsy Danger tiene las capacidades, tiene la fuerza, las armas y la habilidad para derrotar a lo que viene siendo el Kaiju más poderoso de Legendary. Y sí, para mí es el Kaiju más poderoso, superior ahorita por mucho a lo que viene siendo Kong, King Ghidorah y los demás titanes. Así que bueno, sin más, comencemos. Gypsy Danger. Bueno, ya muchos saben lo que yo opino de Gypsy. Es para mí uno de los Jaegers más completos que hay, tanto en agilidad, velocidad, resistencia, armamento y la experiencia de sus pilotos. Y cómo no, la fuerza. La fuerza de Gypsy pues es considerablemente alta comparando el peso del Jaeger, ya que puede levantar perfectamente 4 o 5 veces su propio peso. No es el más fuerte, sí, yo sé, pero siento que Gypsy es como la combinación perfecta entre fuerza, resistencia, agilidad y experiencia. La velocidad de Gypsy. Bueno, aquí muchos discuten de que si Gypsy pesa lo que pesa, debería ser mucho más ágil. Y la verdad es que no. Siento que la velocidad de él, la agilidad, está bien en respuesta a la fuerza y a la resistencia que tiene. Así que siento que en este punto, o sea, Gypsy, si tiene buena velocidad, no es tampoco el más rápido. Claramente hemos visto a Jaegers mucho más rápidos, pero si hablamos de velocidad conforme resistencia y fuerza, en este punto Gypsy también se lo lleva de sobra. La resistencia de Gypsy. Bien, la verdad es que aquí no quiero entrar mucho en tema, ya que lo expliqué como 9 veces en otros videos. Y también dije que Gypsy Avenger era más resistente que Gypsy Danger. Y aún así, como manteniendo posición, la verdad sigo diciendo eso por razones que expliqué en ese video, pero X. Quiero aclarar también que no digo que Gypsy Danger no sea resistente, ya que literalmente lo vimos caer casi como a 1200 metros de altura después de haber usado el cañón del pecho para amortiguar la caída, y aún así se llevó un impacto directo contra el suelo y se mantuvo, o sea, se mantuvo. Así que siento que Gypsy Danger es uno de los Jaegers más resistentes jamás creados. Y como último punto, pues el poder de Gypsy. Bueno, aquí no quiero entrar mucho en detalle, ya que perfectamente todos los que estamos aquí sabemos muy bien el monstruoso poder de Gypsy Danger, tanto para matar a dos Kaijus al mismo tiempo como para perforar el cuerpo de un Kaiju categoría 5 de lado a lado con el pulso nuclear. Así que si me tuviera que basar por el poder, siento que Gypsy Danger es, si no es que es el Jaeger más poderoso de toda la franquicia en lo que es el poder. Godzilla. Bien, bueno, primero que todo me quiero disculpar, ya que en el video anterior dije que Kong físicamente era más fuerte que Godzilla. Y pues después de ver la película en el cine, me di cuenta del enorme error que había cometido. Así que me disculpo por ese lado. Y bueno, le voy a dar a Godzilla la fuerza que se merece, ya que literalmente es el rey de los monstruos. Y siento que de verdad fue muy gran fallo mío en ese aspecto. Pero bueno. Bien, en este punto no voy a hablar mucho, ya que Godzilla no se caracteriza precisamente por ser un Kaiju bastante rápido a comparación de su congénere Sila. Godzilla, la verdad es que, bueno, sí es rápido para lo que pesa, pero no está ni cerca de compararse a la velocidad de otros Kaijus o de un Jaeger. Más que todo es por el peso. Bueno, tampoco es como que lo necesite, pero en velocidad, la verdad es que Godzilla no posee demasiada.
Bien, este punto lo quiero pasar rápido, la verdad, ya que, bueno, pues, ¿a qué no ha sobrevivido Godzilla? Le han tirado bombas de hidrógeno, destructores de oxígeno, lo han tirado de la atmósfera. Ha sobrevivido al pasar del tiempo, se ha enfrentado a múltiples kaijus y a todos ha sobrevivido. Y no sé, basándome en ese punto, siento que como kaiju no solo es el más fuerte ahorita, sino que también es el más resistente. Y bien, como último punto tenemos el poder de Godzilla. ¿Y qué decir del poder de Godzilla que ya no se sepa? Es básicamente enorme, monstruoso, es capaz de acabar y desintegrar a otros kaijus, es capaz de dominar a dos kaijus al mismo tiempo. Es básicamente Power King. Y dudo que aparezca otro kaiju más poderoso que Godzilla en el MonsterVerse por ahora. Pero ahora viene la gran pregunta, que es, ¿quién de los dos es más poderoso que el otro? Bien, tenemos a Gypsy Danger, que mide unos aproximadamente 70 metros de alto y pesa unos 1900 toneladas, más o menos, creo que 2000, no recuerdo muy bien. Y tenemos a Godzilla, con un peso de 100.000 toneladas y una altura de 120 metros. Ahora, en escala de probabilidad sería más o menos esta. Y bien, sí, ya los puedo escuchar quejándose de que por qué Gypsy Danger está en un puesto tan bajo. Que bueno, si hablé también de él, porque digo que las probabilidades de que le gane a Godzilla son tan bajas. Y no solo es ese punto, sino que estoy hablando del Godzilla, de King of the Monsters, simplemente Godzilla. No estoy usando ni el aliento atómico ni el Fire Godzilla, ya que si fuera el aliento atómico, si Godzilla usara el aliento atómico, las probabilidades de que Gypsy Danger gane serían mucho más bajas. Y ya si fuera Burning Godzilla, simple y sencillamente Gypsy Danger no tendría la más mínima oportunidad. Y es que el problema no es Godzilla, el problema es Gypsy Danger, ya que no pesa más de 2.000 toneladas. Y si lo comparamos con las 100.000 toneladas de Godzilla, son una diferencia de poco más de 50 veces el peso de Gypsy Danger. Eso quiere decir que para que Gypsy Danger dé un golpe y surta efecto en Godzilla, tendría que ser unas 30 veces más fuerte de lo que es habitualmente. Inclusive con los codos cohete no creo que le haga el mínimo daño a Godzilla. Y siento que el error no está en las películas de Godzilla, siento que el error está en las películas de Pacific Rim, ya que seres tan grandes no pueden pesar tan poco. Ya que yo calculo que si Gypsy Danger pesara lo mismo que pesa Godzilla, tendrían más o menos la misma fuerza física. Pero de ser así, que Gypsy Danger pesa lo que pesa y Godzilla pesa lo que pesa, Godzilla con un simple golpe podría destrozar a Gypsy Danger. No porque no sea un Jaeger experimentado, sino porque la fuerza, masa y peso, a comparación de un objeto 50 veces menos pesado, es básicamente como que una persona le pegue a un hipopótamo y esperar a que el hipopótamo no te mate. Y muchos me dirán, ¿y si Gypsy Danger usa el pulso nuclear, no habría diferencia? Bueno, veámoslo así. Este sería Gypsy Danger con todo su poder dándole un ataque directo del pulso nuclear a Godzilla. Y esto es lo que pasaría. Godzilla literalmente absorbería toda la radiación y la usaría para él mismo. Y eso podría alimentarlo pasando por su aliento atómico hasta un Burning Godzilla. Y acabando con el mismo resultado de la muerte probable de Gypsy Danger. Entonces, el ganador 100% de este versus es Godzilla. Y bueno, la verdad, espero que les haya gustado el video. Si no me vengo muy animado, es que todavía se me hace difícil esto de hablar en los videos y no usar el Loquendo. Pero prometo que más adelante me expresaré mejor y así. Ya que pues la verdad es que sí me gusta hacer videos, nada más que por lo general en mi casa nunca hay silencio y es muy incómodo y no quiero volver a usar Loquendo, la verdad.
Pero pues espero que el video les haya agradado, espero que hayan entendido las razones del por qué escogí a quién. Y pues nada más. Bueno, en la descripción les dejo el link para los demás videos que quieran ver, los demás versus, etc. Muchos me han dicho si voy a volver a hacer versus normales, así de batalla. Probablemente, pero eso sí, no sé si hacerlos con lo que en la verdad lo he pensado, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, nada más que decir. Un saludo, los quiero. Hasta la próxima.